Conjurar una criatura fantasmal es un gran pecado, Ryder. ¡Lo sabes! Toda mi vida fui enemiga de los humanos. Por ello, las únicas criaturas que puedo controlar son las pobres almas que ustedes han llevado a la extinción. Ahora entiendo. Sabía que había algo malo en ti. ¿Sí? ¿No será que estás perdido? ¿Cierto, amigo mío? ¡Claro que no! ¡Yo crecí en esta fortaleza! ¡Es como el patio de mi casa! ¡Sospecha de mí! ¿Qué hago? ¡Van! ¡Esto es malo! ¡Si no me encuentras rápido, no sé qué va a ocurrir! Después de la venganza, tú también tendrás que pagar un precio. ¿Un precio? Maldecir a una persona tiene sus consecuencias. Tu alma también irá directamente al infierno. Aunque eso ocurrirá después que mueras. No podrás ir al paraíso. ¡Papá, ya devolví las cintas! ¿En serio? ¿No me das las gracias? ¡Muchas gracias, Yoshiharu! ¿Cómo conseguiste el dinero? ¡Yoko fue conmigo hasta allá! ¡Estoy avergonzado! ¡Qué hiciste, Yoshiharu! ¡Era mejor que yo hubiera ido! ¡Ahora no quiero ni mirarle! ¡Le devolverás el dinero después! ¿Por casualidad es esto lo que estás buscando? ¡Oye, oye! ¡Muchas gracias! ¡Sí, es esto! ¡Qué bien! Me alegra que apareciera, pero... ¡Esto era esto! ¡Qué bien! No le doy crédito al gusto. ¿Un pulpo? ¡No! ¡Es un pingüino! ¿Y este un cangrejo? ¡Es un león! ¿Y un renacuajo? ¡Un conejo! ¿Un monstruo? ¡Un cisne! ¿Una rata? ¡Un mapache! ¿Una salamandra? ¡Un lagarto! ¿Un ornitorrinco? ¡Un koala! ¿Por qué no te las comes en vez de tratar de adivinar qué forma tienen? Sword must next become the master, seeking out the stone with a carrot-nosed dog. Three heroes at once on a mission filled with danger. 3, 2, 1, time for revolution! Quest for glory! Accepting our fate with the power. ¿Qué esperas? ¡Solo hazlo ya! Oh. Oh, no, no me digas que olvidaste cómo funciona esta estúpida máquina. Desde hace 5 años no la hemos usado. ¿Y nunca la han detenido? ¡Es una garantía! Hay 6 botones, pero solo uno puede detenerla. ¡Oh,
No hay tiempo para discusiones. Voy a matarte. ¿Qué esperas? ¡Vamos, atácame! ¡Vamos! ¿Kenshin? ¿Vas a matarme? Bien. Quería oírlo. Bueno, parece que por fin has vuelto a la época. ¿Tú crees? Por supuesto, ¿no vas a hacer escolta en la maratón? ¡Eso es sensacional! ¡No puedes perdértelo! Es solo media maratón, Miyuki. Natsumi, no sé por qué estás acobardándote. Siempre te tuve como un ejemplo. Trato de ser tan fuerte como tú.